¿Manuel? ¿Sí? Se equivocó. ¿Cómo? Se equivocó. Corrija. Yo también lo voy a sentir cuando tenga que despedirnos a todos. A ver, si siguen equivocándose. No, no puedo. ¿Qué es lo que no puede, señorita? No se puede trabajar así. No se puede trabajar así. A ver, Manuel, explícame qué es lo que está pasando, ¿por qué no puede trabajar? Pero ¿cómo no nos vamos a equivocar? Estamos todo el día encerrados acá. Vivimos acá adentro. Seas bien, la oficina esta parece una cárcel. Mirá lo que nos traen acá, con esa ventana y tanta luz. Es posible no equivocarse así. Manuel, no me falte el respeto. Su antigüedad aquí no le permite arrebatarse. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me puede explicar? ¿Sabe lo que me pasa? Los buques me pasan. Ese puerto alguien que tiene toda la culpa acá. Ah. ¿Buques? Ah. Los buques y el puerto son el problema, ¿no? ¿Me puede explicar qué tienen los buques? Pero sí. Son esos buques que entran y que salen todo el día, chillándome en las orejas, metiéndose no por los ojos, con esas sirenas insoportables. No, señora, yo así acá no trabajo más. Don Manuel tiene razón. Cuando trabajamos en el subsuelo, no nos equivocábamos tanto. Es cierto, nunca nos sucedía esto. Hace 7 años. ¡Ya pasaron 7 años! ¡Sí! ¡Claro que han pasado! Yo creo, jefa, que esos buques yendo y viniendo son perjudiciales para la contabilidad. ¡Ah! Ahora los buques son los perjudiciales para la contabilidad. Realmente todos creen esto, ¿no? ¡Pero claro que lo creemos! ¿No es cierto que todos lo creemos acá? ¡Sí! ¡Yo! Nunca me subí un buque. Pero lo creo. Sí, nosotros también lo creemos. Jefe, ¿alguna vez se subió a un buque usted? Señorita, ¿para qué cree que un jefe de oficina necesita subir su buque? ¿Se dan cuenta? Ninguno de los que trabaja acá se subió a un buque alguna vez. Sí, hasta parece mentira que ninguno haya viajado. ¿Y usted? ¿Por qué nunca viajó? Yo esperaba casarme. Lo que es a mí, ganas no me ha faltado. ¿Y a mí? Viajando como se disfruta. Vivimos entre estas 4 paredes, como si estuviésemos en un calabozo. Pero entonces, ¿cómo no equivocarme? Aparte estamos todo el día acá, haciendo sumas y sumas. Por esa ventana, sin nada que pasar buques que van a otras tierras. Otras tierras que no vimos nunca. Y que siempre quisimos visitar. Bueno, Manuel, basta. Me canso. Me hace el favor de ponerse ya a trabajar. Señora, ya. No se puede trabajar así. No se puede trabajar así. A ver, Manuel, explíqueme qué es lo que está pasando. ¿Por qué no puede? El puerto me produce melancolía. Al señor el puerto le produce melancolía. Hágame un favor de trabajar ya. Pero a ver, ¿quién no entiende por qué no se puede trabajar en estas condiciones? ¿Yo no entiendo? Yo soy la que no entiendo. Vamos a ver qué entiende el director. Ah. 30 años.
30 años. Nos perdimos la vida. 30 años. ¿Y ahora? ¿Para qué nos sirven los 30 años? ¿Para qué? Ahora lo van a echar, Romano. ¿Qué me importa? 30 años debe haber de caja mayor, de pérdidas y ganancias. Estoy harto. Harto de este vino. Don Manuel, ¿quiere una aspirina? No, gracias, señorita. Pero esto no se arregla con una aspirina. Cuando yo era joven, creí que no podría soportar esta vida. Llama a las aventuras, los bosques. Me hubiese gustado ser un guardabosque. O que era un faro. Y pensar que a todos se acostumbra uno. Es verdad. Hasta esto. Sin embargo, hay que admitir que mejor estábamos en el subsuelo. Lo único malo era que había que trabajar con luz eléctrica. Sí, pero ¿con qué va a trabajar uno si no? Allá estábamos tan tranquilos. Parecía el fondo de una tumba. Sí, se parecía el fondo de una tumba. Yo a veces me decía que si el sol se apagaba, ni cuenta nos dábamos. Así de la nada nos sacan del sótano. Meten acá. Con esa ventana y tanta luz. ¿Puedo explicarle para qué tanta luz? Francamente yo no sé. El jefe tiene que usar lentes negros. Yo perdí la vista allá abajo. Sí, pero uno estaba tan tranquilo como en el fondo del mar. Que allá traje mi reumatismo.